Hola gente linda, bienvenidos a un nuevo episodio de Mafia 3. Continuamos con esta gran serie, hoy un nuevo capítulo. Bueno, vamos, la misión de la historia desbloqueada. Después de haber salvado la vida a Vito, uno de los mafiosos, ¿recuerdan? Está en el capítulo anterior, se lo dejamos el link para que se reenganchen. Recuerdan que Vito, al principio de todo, ¿se acuerdan? Ni nos saludó, ¿se acuerdan? Bueno, ahora le hemos salvado la vida y ahora trabaja para nosotros. Bueno, toda esta propiedad ahora está controlada por nosotros. Vamos a ver ahora cómo continuamos. Vamos a ver, esta es la oficina de Vito, que los matones se le habían puesto pata para arriba. Y él la está ordenando. Acá está Vito, a ver. Lincoln, Vito, estoy intentando volver a poner esto en orden. Muy bien, Vito, ahora trabajas para mí, que viste lo que son las cosas, Bueno, vamos. Vamos a ver ahora cuál es nuestro siguiente objetivo. Vamos a ver. Teníamos que los empleados portuarios estaban siendo extorsionados. Primero que nada, vamos a guardar el dinero, ¿no? Que tenemos mucho dinero, no sea cosa que nos vayan a robar. A guardar mi pasta en un lugar seguro. Pues claro, corazón. Cualquier amigo de Vito es amigo mío. Ahora, lo que está bueno es que no tenemos que ir hasta la caja fuerte. Le damos a esta chica que nos lleve el dinero. Por esto a buen recaudo. Voy de cabeza al banco. Opa, bueno. Voy de cabeza al banco, ¿no? Un matón guardando la plata en el banco. Buah. A ver. Tenemos la máquina, la super máquina. Y ahora vamos a la misión. Bueno, a ver. Contrabando y extorsión al sindicato. La extorsión al sindicato es los que nos pidió Vito que le diéramos una mano. Acá tenemos este sector que ya lo hemos lo tenemos controlado por nosotros. Y cada vez tenemos más cercado a Marcano. A Sal Marcano, que es quien mató a nuestro amigo y por la cabeza de él es la que vamos, ¿no? Bueno, a ver, Vito Scaletta, ahí es donde ya lo tenemos capturado, como quien dice, le salvamos la vida. Y ahora vamos a hablar con este señor, Blatchard, del sindicato. Están siendo extorsionados, a ver si lo podemos ayudar. Bueno, vamos allá. Lindo el coche, lindo y rápido. Rápido y furioso, pero estamos ahí nomás, podemos caminar acá nomás. Bueno, genial. Uy, viste la palomita que se tiró ese, increíble. Bueno, a ver, vamos por acá. Uy, que esa camioneta me la llevo después, totalmente me la llevo. ¿Cómo está? A ver, ¿por dónde saqué un cartito? ¿Podemos entrar por acá? ¿Podríamos entrar por acá? No. Divina la camioneta. Por aquí. Bien, está la gente del sindicato. Ahí va. A ver qué dice. Vito dijo que me estarías esperando. Te has tomado tu tiempo. Soy Jock Blanchard. Vito dice que puedes arreglar esta mierda para que podamos volver al trabajo. Puede. Depende de si tu información es buena. Antes le pagaba al chico de Vito, Andy Tureto, por el trabajo del sindicato. Pero ahora ese mierda de Greco tiene a Andy estrujando a todo el mundo para que paguen más cuotas. Si no pagas, no hay permiso de trabajo. El pobre cabrón incluso tiene que usar a los amigos bocazas de Greco para cobrar. Ese Greco parece un auténtico pedazo de mierda. Ni te lo imaginas. Además, Andy tiene los permisos a buen recaudo. Si les ocurre algo, bah, aquí no trabaja nadie. Veré lo que puedo sacarle a la gente de Tureto. Tiene mano firme, pero seguro que haces hablar a algunos de sus chicos. Bueno, vamos. Cobradores del sindicato. Ah, los coches rojos esos llevan dinero del sindicato. Así que si encontramos uno, le podemos robar el dinero o rescatar el dinero que le roban a la gente del sindicato, ¿no? Bueno, vamos a ir a hacer hablar, ¿no? Alguno de esos chicos. A ver. Porque ya empiezan a aparecer muchos más. Extorsión al sindicato. Golpe restante, 30.000. River Row. Contrabando. Habla con Connie DeMarco.
A ver, y esta es una parte, a ver, de Marcos, uno de los grandes amigos, cercanos, a Vito. Bueno, vamos. Vamos acá, ¿no? Vamos acá. ¿Por qué no me lo marca? ¿Por qué no me lo marca? ¿Lo marcó? No me lo marcó. ¿Marcó? ¿Marcó? Aparentemente. Aparentemente lo marcó. Muy bien, bueno, vamos. Vamos a hablar con DeMarco. Primero. Amigo de Vito también. No, DeMarco es el con el que estamos hablando. ¿No? Ya me mareé. No, no, está bien, está bien, está bien. Es otro amigo de Vito. Vamos. Vamos, me voy a llevar la camioneta, como dije. Está preciosa la camioneta. Y le dejo el auto ahí. Cuídamelo. No, radio no. Piso de madera atrás, increíble. Esas camionetas ahora cuestan una fortuna. No me las rompas. Vamos. Acá hay otra, también está linda esa. Bueno. Camino. Uy, ¿esto? ¿Qué viene atrás nuestro? ¿Un coche rojo? ¿Será policía? ¿O será un coche de dinero? No lo sé. Sigamos. A ver. No me robé un camión todavía. En cualquier momento me tengo que robar un camión. Acá estamos llegando, acá estamos llegando. Acá mismo, al lado de la volqueta. O el contenedor de basura. No vamos a estar bajando. Vamos. Linda esta para la postal, del juego, Ligitix. Me gustó. Bueno, a ver. Para la miniatura. No rompas nada. Ah, está. Lindo sillón ahí abajo del árbol, Espectacular. Pasa mala vida. A ver dónde está el hombre este. Bueno, este, ¿no? Bien, a ver qué nos dice. Buen día, Vito. ¿Eres Connie, no? Sí, Connie DeMarco. He estado controlando el negocio del contrabando para Vito. Roy Thibodeau está ahora al mando y menudo cuadro. ¿Por qué no se lo ha cargado Greco? Ah, tiraría a Roy a un agujero si le dejasen. Greco no escogió a Roy y eso le coloca una diana en la espalda. Aún así, Roy sigue tratando de vender lo típico de Cuba, puros y ron principalmente. Dicen por ahí que está vendiendo medicamentos y esas mierdas a los cubanos. Parece que Greco tiene dudas. Imagino que Greco creyó que su tío Sal le iba a dar tregua, pero no. Así que está exprimiendo a todos, Roy incluido. Si el negocio empeora, Roy tendrá que bajar y verlo por sí mismo. Recuerda que Roy tiene a su gente por ahí. Usaré mis dotes de persuasión, pero haré que hablen. ¿Ya alguno de los chicos de Roy? Seguro que hablan, si les preguntas como es debido. Bueno, sí, como es debido es agarrándolo del cuello, ¿no? Eso es lo debido aquí. Bueno, vamos, ahora sí. Esta camioneta también está linda esta, Qué linda que está esta camioneta, ¿Qué hay acá? A ver qué hay acá. Vamos a entrar. Vamos a entrar ya que estamos de pasada. Nos podemos tomar un respirito. A ver si encontramos algo. A ver. Cinta. Cinta pato. Papel higiénico. Cinta pato no había en esa época. Papel higiénico. Nada, una puerta a la calle. Qué al pedo, qué al pedo. Qué al pedo, señores. Qué al pedo. Bueno, allá está la máquina. Un auto de los rojos. Esos son los que llevaban dinero. Podemos ir por ellos y rescatar el dinero, ¿no? A ver, vamos. Vamos. Móvete, cacharra. Vamos, vamos. Vamos a atrapar. Vamos a atrapar. Antes de seguir por la misión, a ver si podemos recuperar el dinero. Uy, correte, pelotudo. ¿A dónde se fue? Se nos escapó. Se nos escapó. Se nos escapó. Se nos escapó. A ver si podemos tomar un atajo por acá. Está cerrado esto. No, 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 no. Está cerrado. Pero igual acá tenemos el objetivo, Seguimos nuestro objetivo. Vamos. ¿Me bajo acá? Sí, está ahí nomás, ¿no? Ese cartel que está ahí es el objetivo. Todo cerca, es lo que tiene, que está todo cerca. Bueno, vamos. Vamos por acá, a ver. A ver, capaz que voy a entrar. Uy, mira qué cantidad de gente que hay acá. No, voy a ir por el otro lado.
Voy a ir por el otro lado. No te puede ser que una camioneta no pueda con los cosos de madera. A ver. Por acá. Vamos a llegar donde tenemos que llegar. El auto rojo. Ahora sí. Pácate, tomá. Ah, este es el que se lleva la guita. Dale ahora. Chao, ya está. Recuperamos la guita, ¿vieron toda la guita que nos dio? Dale, para afuera. Este no roba más. Tenemos que equiparnos de la policía, no te puedo creer. Vamos. Vamos, a sacarnos a la policía de arriba. Delito en curso, me van a agarrar si soy... Si pueden, me van a agarrar. Oh, mira, el rango de radar de la policía. Estoy dentro del rango todavía. Ay, cuidado, señora. Bueno, disculpe. Uy, la matamos. Atropello con fuga. Mira cómo, ¿viste? Notificaron atropello con fuga, Bueno, me tienen, Tengo una patrulla atrás. De cerca. Este auto no anda más rápido. 90 millas. No sé cuánto es en kilómetros por hora. Debe ser chil y pico, no sé. A ver. Cuidado. Uopa. Cuidado. Ahí chocaron. Ahí yo también choqué, no te puedo creer. ¡Ay, córranse en carajo! Aviso a todas las unidades. No hay contacto visual con el sospechoso. Bueno, perdimos el contacto visual. Genial. Contacto visual. Creo que lo hemos perdido, por lo menos si no volvemos a entrar a una patrulla hasta que, a ver, no podemos que nos vea un policía hasta que no digan que han dejado vieron, abandonado la persecución, abandonada la búsqueda, está hecho pelota el auto, qué lindo que están las cubiertas y las llantas, qué bueno que está el auto del mafioso, vieron los espejos de donde están colocados, más adelante de donde van habitualmente, Qué lindo que está el auto. Bueno, uy, esto es un Corvette. Un Corvette amarillo, me lo llevo. Me lo llevo, señora. ¿Qué hacen un Corvette? Permiso. Gracias, señora. No disparamos. Me voy a llevar el Corvette. Ahora sí. Me llevo el Corvette. Bueno, seguimos. Nos llevamos el Corvette. Recuperamos la plata. Y vamos a seguir con lo nuestro, ¿no? Que en esta ciudad tenemos que poner a mucha gente en orden. A mucha gente no, vamos a parar por acá primero porque quiero ver este auto mejor. Miren la belleza que es, quiero una miniatura con este auto impresionante. Miren qué lindo que está, está precioso este Corvette. Antes que me lo afanen o que me lo rompan, muy lindo Corvette, descapotable. Lástima que no se baja el techo, se podría bajar el techo, ¿no? Como hacen en GTA que se puede bajar el techo, acá no. Bueno, vamos a nuestro próximo objetivo. Allá arriba quedamos. Ojo que hay un radio de búsqueda. Nos siguen buscando. El mapa es bastante grande, Acá no sé por qué dejan tanto espacio para los costados si no lo van a usar para nada, el mapa. Pero bueno. Allá arriba estamos nosotros. Y vamos a la extorsión del sindicato. Que era la parte donde habíamos quedado, ¿no? Que teníamos que ayudar a Vito y al otro amigo de Vito y a todos sus secuaces. No podemos bajar el techo, tendría que poder bajarse el techo, eso estaría bueno. Aunque sea manual, pero sacarlo. Esa cinemática de bajar el techo estaría muy bueno. Ya que hicieron tantas, una más. Bueno, este barrio parece más coqueto, ¿Vieron? Muchas más casas, lindas. Bueno, con cuidado porque acá por acá adelante tenemos policía. Policía, tranquilo, no es oficial. Después me quiero afanar un auto de una patrulla, me quiero afanar. Están buenas las patrullas. Bueno, a ver. No podemos por acá, si avanzamos, ¿vieron la zona? Nos van a ver los policías y vamos a tener problemas. Así que vamos a tener que rodear la zona. Vamos a rodear la zona. Vamos por acá. Qué bocina de mierda que tiene. A ver, vamos a ir rodeando la zona. Acercándonos a la zona, rodeando la famosa zona de exclusión policial. Vamos a seguir porque ahí está la zona todavía. Cuidado, cuidado. Vieron que me estoy portando bien, ¿no?
Me estoy portando bien. Voy a pegar la vuelta acá a la plaza. Esta plaza va a haber que venir y investigarla. Es como la plaza central, ¿no? De este pueblo. Esta ciudad va. ¿A qué pueblo? Bueno, a ver. Aviso a todas las unidades. Ahí está. La búsqueda queda cancelada. Repito. La búsqueda queda cancelada. La búsqueda y regresen a la patrulla. Bien. La búsqueda queda cancelada. Así que si la búsqueda queda cancelada, ahora podemos pasar y no va a haber ningún problema si nos ve una patrulla. Además, cambiamos de auto. Por las dudas, ¿eh? Estábamos en uno rojo y ahora pasamos. ¡Oh! Un camión de bomberos. Eso también, ¿eh? Hay que afanarlo en algún momento, ¿eh? Como le dije también, siempre les digo que hay un jeep militar. No sé si hay una base militar o algo que tenga que ver con militar. Pero el jeep es totalmente militar y la persona que lo conduce también es militar. Habría que seguir el jeep a ver si va a alguna base militar. O es el típico jeep que da vueltas y vueltas por la ciudad haciendo nada, ¿no? Bueno, usamos el puente. Estamos cerca, cerca del objetivo. Bueno, che. A ver. Vamos a dejar el auto por acá. O no, no, un poquito más. Tomar acá. Todavía falta. Ah, a ver si puedo colocar una de estas fichas estas para la comunicación. Eso está bueno. Porque ahí nos enteramos y... no me acuerdo el nombre ahora de nuestro amigo que nos ayuda. ¿Cómo era que se llamaba? Donovan. A ver. Ah, no tengo. No tengo para colocar. Bueno. Qué grande. No tengo. Pensé que me quedaba alguna. Porque Donovan con eso nos va haciendo un mapa donde están todos los enemigos, ¿no? Y todos los negocios. Bueno, buenísimo. Miren el detalle de la toma de agua de los bomberos. Qué buena que está, ¿eh? Ahí en la esquina, ¿eh? Así la rompemos, la sacamos, la esquivamos. Qué buena que está. Bueno. Allá va plata, miren el cartelito del auto rojo. Otro más, cobro de impuestos. Correte, flaco. Correte. ¿Qué te dolió? Apenas te toqué. Vamos, corre, le dice el otro. Qué impresionante. Bueno, a ver acá, ¿qué hay acá? Nada. Bueno, vamos por acá. Se fue corriendo. Bueno, anda a correr a donde cayó el avión. Por acá tampoco. Y es por acá, ahí va, por acá. Por acá donde tenemos que entrar. A ver. Un salto pego ahí, ¿eh? ¿No? Hay cosas, a veces hay cosas raras este juego. A ver. Que venga uno. Bien. Para que no haga ruido, ¿eh? Lo agarramos de la nariz y le clavamos el puñal. No se enteró nadie. ¿Y este? Barbijo, vení. Debería ignorarlo. Vení, sí, deberías ignorarlo. ¿A qué le peleas a la pared? No. ¡Pop! Es un paloma, debería ignorarlo, sí. Bueno, se avivaron todos. Allá corren todos los obreros. Se van todos a la... Bueno, ahora sí estamos en problema, ¿eh? Bueno, ahora hay que limpiar a toda esta gente. Tenemos uno arriba, otro abajo. ¿Y estos vienen todos para acá? Váyanse, boludo. No, con un rifle mira telescópica, no. A ver. Correte, boludo. ¿Qué me mirás? Seguí. ¿Qué demonios pasa aquí? Está ahí. Callate, bobina. Ahí viene, entra. Ahí, toma. Lo demás llamo. ¿Está inconsciente o muerto? A ver. Tenemos que seguir avanzando. Por acá no podemos entrar. Aparentemente nos están mirando aquí. Sí, podemos. Bien, genial. Bueno. A ver que si de arriba vemos mejor, ¿no? De arriba podemos usar capaz. Tenemos un rifle con mira telescópica. Ahí hay algo también que hay acá. Otro rifle, bien, balas. Eso significa balas. Buenísimo. A ver. Vamos a investigar que no haya nadie por acá. Que después tengamos sorpresas. Ah, sorpresa, surprise. No, ¿y esto? Tomá. Qué pelotudo que soy, alerté a todos. Me van a matar todavía, me van a matar. Sentinela, ¿dónde está? No, estos que llaman a los refuerzos, tenemos que limpiarlos, sentinela. Sentinela, limpiar al sentinela. Bien, el centinela brinca.
Bien. Deja de tirar. Dale, asomate. Ya llegaron, no te puedo creer. Llegaron. El centinela que lo llamó por Wukitoki. ¿Cómo corre este? Mira cómo corre este tipo. No te puedo creer, me van a prender fuego todavía. Me están cagando a tiro. ¡Ey! No. Tomá. Esto pasa que tirar con un rifle telescópica a corto plazo. No sé cuánta vida me queda, pero debo estar ahí, Debo estar ahí, Bueno, a ver. Por acá tiene. Ahí viene uno. Vamos a esperar. Este boludo viene corriendo que ni se entera. Tomá. Pingiti. Fuiste. Uno menos. Ahí viene otro. Estoy mirando el minimapa abajo. Ahí vienen una cantidad, por favor. Vienen una cantidad. Pará, ¿dónde me está tirando? Ahora sí. Vení. Me van a matar en cualquier momento. Bueno. Tengo una Tommy. Tomá. Lleva. Bueno, tenemos otro a la derecha en el mapa, lo estoy mirando. Vamos a seguimos a lo nuestro. Balas tengo suficientes. Ahí hay uno, acá en la ventana. Ahí, está tirando ahí. Ahí está. Lo parió. Sumate. Ay, le erré. Tenemos un de los matones también, hay uno de los matones también. Eso que tiene el rayito son de los matones de los refuerzos. Asomate. Ahí te fue. Nos queda uno de los matones del refuerzo. Que este no va a venir con el silbido y nada por el estilo, ¿no? Le rocé, pero no pasó nada. Para que salía a buscarlo, me parece. A ver. Por acá. Y este otro más, ¿no? Uy. Acá entra la caja, no, acá la caja no te va a aguantar la caja, papá. Tenemos que movernos rápido. Hay que moverse. Bueno. Bala y bala, ¿eh? No. No. No tengo ningún botiquín, además. Además eso, no tengo ningún botiquín. No sé si me puedo matar. Ahí ahora, a ver. A uno creo que le pegué. Creo que a uno le pegué. Y por acá. A ver. ¿Dónde está? Está ahí atrás. Que venga. ¿Viene o no viene? Está ahí mirando. Ahí viene. Tomá, lo acribillé. Que viene otro. Que venga. No, que me mata, carajo. ¿Qué haces? No te puedo ya cargar el arma en ese momento. Tomá. Ahí está. Ya está. Bueno, viene otro. ¿Dónde estás? Ay, justito, Justito me mataba. Bueno, parece que hemos liquidado el tema, Vamos a recoger algún dinero. No hay monos en la costa. Vamos a bichar. Se posa que nos maten, porque ahora sí que nos tocan y nos matan, Estamos a nada de morir. Dinero. Todo sirve. Por acá aparentemente hay un botiquín. Dinero, bien, $500. El botiquín fundamental. Ahora sí, estamos a borde de morir. Ahora sí, somos otro.
Oh, y esta parece buena esa arma, Parece buena. A ver, ¿qué tenemos acá? Una recortada. Balas. Y ya agarramos, ¿no? Nos quedamos con esta. Oh, no. No, me quedo con la. Me quedé con la Tommy y una metralleta corta. Dejé el revólver. Bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a zapado. Acá hay más dinero. Vamos a lo nuestro, A ver. Sí, por la duda. Dinero. Bien. Dinero por todos lados, $250 por todos lados. En aquel momento era como encontrar ahora $2000, una cosa así. Bueno. Tenemos que ir al objetivo que era. Creo que el contenedor ese que estaba afuera. Creo. Estoy investigando que no haya nadie por acá que nos mate, Bien. Dinero. Bien. Está todo limpio. Limpio, Bien. Bien. Ahora sí. Acá hay más dinero. Acá. Vamos. Dinero. Zona despejada. Y acá es donde tenemos que poner un explosivo. Y nos vamos, ¿no? Yo creo que sí. Que por acá. Sí, nos tenemos que ir. Porque si no, no. Si explota acá, nos le revienta. Vámonos. Vamos a subir. Ahí está. Vamos. Perfecto. Saboteado los remolques del sindicato. Bien. Perfecto. Chau, sindicato. Hicimos una matanza. Y ahora nos vamos. Terminamos esta misión. Ayudamos a Vito. Y destruimos el contenedor del sindicato. Bueno, gente, un nuevo episodio de Mafia 3. Nos vemos en el próximo. Voy a dejar el dinero para que no me lo vayan a robar. Dejar un like, comentarlo. Chau, los quiero. Chau.